Bueno, gente, como de costumbre, nos vamos metiendo al monte. Acompáñennos en esta nueva aventura, así que vamos a meternos y vamos a arrancar. Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, nos encontramos ya, como ven, en las instalaciones del monte. Miren lo que es esto. Ahí a lo lejos se escucha la motosierra. Ya vamos a empezar a hacer un poco de leña. Armamos un campamento, ahora les voy a mostrar todo lo que vaya pasando. Así que acompáñennos en esta nueva aventura que va a estar muy buena. Vamos arriba. Mostró un poquito de campamento. Los catres. Ahí está, ahí va la olla, ahí va la olla. Ahí va la olla. Muy bien. Si no te amaca. Vas por ahí. Congelada el agua. ¡Oh! Nosotros nos bajamos acá y vamos a ir un poco más adelante porque la correntada está muy brava y está muy, muy llanito para bajar el motor. Ah, oh, mirá los pescados muertos ahí. Miren esto, lo que es la primera impresión del río. Ya llegamos y vemos pescado muerto por doquier. Qué lástima. Pero bueno, vamos a recorrer este hermoso río y vamos a ver qué encontramos. No soy lindo, pero soy bonito. Claro, soy atractivo. A ver cómo queda ahora. Un poquito atractivo. A ver cómo queda ahora. Mirá. Parezco diputado. A pesar del frío, gente, vamos a empezar a hacer un poco de trolling. Vamos a tirar esta cucharita. Vamos a arrastrarla a 20-30 metros del bote. Y bueno, a apostar siempre a todo lo que pueda suceder. Ahí da justo. Vamos arriba. Bueno, llegamos a nuestro lugar de pesca. La verdad que mucho pescado muerto. Miren, un coletazo ahí. Vamos a con la mujer ahora. Miren, ahí te voy a mostrar pescado muerto. La mayoría de todos son sábalos. Oh, sí. Miren esto. Pero lleno. Miren. Ahí hay otro. Lleno, lleno de sábalos muertos. Bueno. Tenemos carnadita, lombricita. Vamos a tirar a ver si sacamos alguna mojarrita para encarnar. Carnada fresca. Muy frío. Pero vamos a ver. Bueno, gente, está imposible para sacar mojarra. La verdad que estos días fríos se pone. Vamos a tirar con una lombricita ahí, pulpito. Vamos a hacer un tirito. Mire qué pozacaña que me hice hoy. Voy a intentar sacar mojarra por otro lado y esperando que esto funcione. A ver si sacamos algo de carnada. Están todos los sábalos. No sé si se pueden ver. Ahí. A ver si lo podemos grabar. También es moribundo. Impresionante la cantidad que hay. Allá está lleno, lleno, lleno. No sé si se puede ver con la cámara. A ver si podemos ir por ese lado. Y miren, el capibara anduvo hace medio segundo acá. Miren lo que es este bicho. Miren la pata, lo que es. Impresionante, grande. Impresionante.
Ahí están los abuelos. Ahí se va. Pero, ¿ves? Terrible cardumen, ¿eh? Acá hay uno, miren. Mira. Ahí lo voy a tocar. Y está bien abombado. No, casi lo agarro. A ver, este. Ah, se me escapó de las manos. Pero están re abombados. Un dorado. Miren lo que dice dorado. Miren lo que dice dorado. No te puedo creer. No te puedo creer. Semejante dorado. Bueno, gente, me voy a arrimar hacia el mismo lugar. A ver si veo ese dorado. Voy a hacer unos tiros. Pero a ver si lo puedo cruzar. Qué lindo bicho. La verdad que anda el pescado, anda re abombado. No sé lo que está pasando, la baja temperatura, todo eso, pero vamos a ver si lo podemos encontrar de nuevo. Llegó la hora de partir hacia Nuevo Horizontes, así que vamos con otro pesquero porque acá no pudimos pescar nada, pero vamos a intentar poner allá arriba el río. Miren lo que son las barrancas, gente. Hasta ahí arriba donde está todo el palo ese, la creciente arrastra y deja enganchado ahí en el monte. Ahora después les voy a mostrar un poquito de abajo. Bueno, gente, llegamos a este nuevo pesquero. Acá estamos. Ya tiramos una cañita. Siguen los rastros de los sábados, ahí lo pueden ver. Y bueno, acá me puse, no llueve, pero me puse equipo lluvia. Está frío, un frío que te llega a los huesos, mal. Pero bueno, vamos a ver si pescamos algo, debía empezar. A ver si buscamos un reparo por acá. Vamos a hacer un fueguito. Los pies muertos, todo muerto. Un frío tremendo, pero bueno, estamos acá. Así que vamos a disfrutar, vamos arriba. Vamos a ver si podemos sacar alguna mojarra. Voy a tirar un poquito más la laguna esta que está más quieta el agua, porque ahí en el río está imposible, ni la mojarra pica. Viene atrás ese palo ahí. A ver si. Bueno, gente, un laburo para sacar una mojarra. Miren lo que son. Pero bueno, la primera. Esto es lo que le quería mostrar. Miren hasta dónde llega toda la madera esa cuando arrastra el río. Hay que tener cuidado cuando hay creciente. Se lleva todo, arrastra todo. Vamos a combatir un poco el frío, un poco de yesca y vamos a armar un fueguito, haciendo al lado un fuego mientras esperamos otro rato. Así que se prende fuego, vamos arriba. Vamos de vuelta al campamento, pero esto todavía no termina. Mato. No lo voy a sacar. Sí, va. Va. Ah, acá te traje el otro bote, el otro bote. Un éxito.
A la otra. Pidamos apoyo. ¿Ya? No, te lleva los récords. Como viene, pues después lo entregamos después. ¿Vieron de un sindicato amigo? Buen día, gente. Bueno, ayer difícil para pescar. La verdad que anduvimos por todos lados recorriendo en el bote y fue imposible, imposible. La verdad que las condiciones del río, el agua congelada, y está muy, muy difícil, pero bueno, estando acá en el monte, uno que tanto le gusta, ya está más que pago contando con la naturaleza. Pero esperemos, hoy vamos a una laguna, la laguna que fui la otra vuelta que saqué los bagres, a ver si cambian las condiciones. Pero uno no pierde la esperanza y esperemos poder dar con el pique. Pero mientras tanto vamos a seguir recorriendo en el monte y pasando esto tan lindo. Así que vamos arriba, gente. Vamos a seguir pescando. ¿Nos fuimos? ¿Llevo derechito esto? Esto lleva derechito y... ¿Qué estás tomando ahí? Agua. Agua, violeta. ¡Nos vemos, gordo! ¡Bueno! ¡Nos fuimos! ¿Y nos fuimos? ¡Para el barro! Sacar freno a mano nomás. Ah, con freno a mano era. Bueno, vamos a ver si salen los bagres. Dame la carnada ahí. ¿Qué más queda? Nada. Ahí está. Ahí está la vaca. Por los dudos, si están en el 7. Pasate para allá, Eli, al otro lado del tejido. Mirá, qué lagunita. Mirá los sábolos allí, ¿los ves flotando? ¿Qué cosa? Los sábolos, allí los pescados, ¿no los ves? Sí, los ves. Allá, mirá, mirá cómo andan allá, mirá. Sí. Y está vivo el sábolo todavía aún. Está medio vivo. ¿Eh? Hermoso, hermoso, ¿Qué lo ponía? ¿Lo vamos a mojar para carnada? Sí, obvio. Pobre bicho, está loco. Vamos a comprobar si está bueno para la pesca o no. El mismo lugar que pesqué el otro día, los bagres, carnadita, bien jugosa y soca, así que vamos a tirar con esto. Esto no puede fallar. Si hay pesca, con esto es con esto. Vamos a tirar el cortito, como tiramos el otro día, que ahí cae un pocito lindo y vamos a esperar. También vamos a probar un poquito más arriba, un pedazo de hígado y una boya. Y vamos a revolearla. Entre lo que podamos tirar más al medio, mejor. Vamos al agua. Ahí está. Han pasado muchas horas, se está escondiendo el sol y la verdad que cero pique. Así que otra jornada fallida, pero vamos a seguir intentando. Vamos a ver. Cordero. ¿De qué? Cordero.
tranquilo. Hay que calentarse. Y si podemos. Bueno, gente, acabamos recorriendo el monte Furtivo. Paloma lleno, lleno, lleno. Buscando un lugarcito donde el río nos deje pescar. Hoy es el último día de pesca. La verdad que me enganché acá. La verdad que los fríos, no sé qué está pasando, pero no nos han dejado pescar, pero ni un bagre. Ahí vemos que está el río. Pero vamos a buscar una zona donde nos deje bajar. A ver acá cómo está. Miren lo que les digo, gente. Es todo árbol, árbol, árbol y imposible para tirar. Bueno, después de un largo camino encontramos un poco acá de tierra firme. Está sucio, sucio para tirar, pero de alguna forma no nos vamos a arreglar. Vamos a pescar acá un rato. No es changa andar con todo por dentro del monte. Cuando se te engancha, cuando todo, llegamos hasta el pesquero un poquito más limpio. Está lindo para pescar acá, pero impresionante. Seguimos viendo peces muertos, peces muertos, peces muertos. No saben el olor que hay, gente. Un olor impresionante. Pero bueno, vamos a hacer los primeros tiros y vamos a ver si por lo menos en estos días tan complicados podemos sacar algo. Hacer un tiro medio larguito porque y medio frontal por la vegetación. Ahí estamos. Vamos a tirar arriba a ver qué pasa. Bueno, gente, y acá seguimos en la dulce espera. Tenemos las cañitas ahí, pero la verdad que es muy quieta la cosa. Impresionante la cantidad de pescado muerto. No sé si alguno ha estado recorriendo el río. Acá estamos en Santa Lucía y he visto publicaciones que en varios lugares está la cosa igual. Pescado muerto, la mayoría de ellos son sábalo, lo que he visto por esta zona. Pero la verdad que está muy difícil, muy difícil. Ayer vi un dorado, como lo mostré. Y le tiré con de todo. Ustedes van a ver en el video que capaz que le tiro algún señuelo en específico, pero le tiré con de todo. Está como bombado el pescado, está frío, está lento. Me pasó a un metro mío y vi dos más, pero no cazan, no están cazando. También al haber pescado muerto tienen comida, pero está muy quieto, muy raro. Ni siquiera un bagre he tirado para la variada, con todo, lombriz, hígado y soca, no quieren nada. Saqué una mojarra de pedo. Pero bueno, contamos las perdidas y las ganadas. La verdad que este campamento se pasó hermoso. La pesca cero, así como está el río. Yo, para mí, yo pienso que las malas condiciones se deben a las temperaturas que estamos viviendo. El agua está congelada, congelada, pero literalmente. Pero acá vamos a estar al firme. Vamos a ver si podemos sacar algo y mostrarles. Si no, bueno, volveremos al campamento y les mostraremos las últimas imágenes. Bueno, gente, horas y horas de pesca. Miren, una isoca carnada blanda, es de un pique, no la tocan ni tocan. Difícil, condiciones muy difíciles, pero bueno, se intentó, se le dio con todo y así es la pesca. Hay días buenos y hay días malos. Muy bien, ahora sí, a emprender el camino, regreso al campamento. Vamos arriba. Ah, en el monte hay que meter, sí. Es fácil. Y estas barrancas que agarrate bien porque sos boleta. Seguimos. Miren, todo sábado, sábado. Lleno, lleno. Es impresionante, ¿no? Esto ya tiene unos cuantos días, pero sigue moviendo. Qué disparate. Bueno, gente, le agradezco mucho por acompañarnos en este video.
Gracias por siempre compartir todos estos momentos lindos acá, conectados con la naturaleza. Y nos vemos en el próximo video. Vamos arriba. Muchas gracias.